Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos de nuevo a la Cortina de Humo, a este gran programa de Decisión Radio. Hoy tengo un programa que ya empieza calentando motores, muy femenino y muy antifeminista, vamos a decirlo así. Es un programa sencillo. Os voy a presentar a las dos maravillosas amigas que tengo a mi lado y que, sin decir nada más que sí, se atrevieron a decirme que venían este viernes a compartir un ratito con nosotros y sobre todo a darnos información muy buena y sobre todo porque hay cosas que a mí me han sorprendido que nos va a desvelar mi buena amiga y bruja Ainhoa, bruja en el buen sentido, que me mira así, porque descubrí una faceta a través de ella de mi vida que yo jamás pensé que iba a poder y es atreverme a, vamos a decir, a pasar ciertas pruebas más psicológicas que físicas, ¿no? Donde uno cuando se enfrenta a un proceso judicial y piensa, viene Lucifer con la guadaña y me va a cortar el cuello, si plantas cara, muchas veces piensas que vas a caer, pero si crees en ti mismo y alguien te ayuda, igual es muy fácil salir sin que tú lo sepas. Bueno, pues después de mis procesos judiciales, de todo lo que estaba haciendo durante estos años, a pesar de ello, que yo pensé que estaba hecho a cero de barco, Ainhoa tuvo la osadía de someterme a una serie de pruebas que os vamos a contar ahora y por eso está aquí hoy, para que veáis que hay gente que se dedica a cuidaros, a ayudaros y que creo que es una experiencia sumamente recomendable y necesaria. Muy buenas tardes a las dos. En primer lugar, tengo a mi izquierda a Sofía Santa Cruz, que ha trabajado, bueno, es intérprete y traductora y ha hecho las prácticas en esa, para mí y con todo mi respeto, organización criminal que se llama la ONU. Muy buenas tardes, Sofía. Hola, ¿qué tal? Encantada de veros y de conocer a Ainhoa. Sí, la ONU, sí, es esa bonita organización criminal global que, por desgracia, es de facto un gobierno global y es importante saber de en qué consiste su agenda y por qué todo lo que está pasando tiene sentido dentro de esa agenda. He de decir, antes de pasar a mi siguiente amiga, que Sofía está aquí no solamente porque vayamos a pensar sobre conspiraciones de la ONU, sino porque es, además de mujer, víctima de esa ley tan famosa que dice supuestamente defenderos, ¿no? Que es la ley integral de violencia de género. Eso me ha venido fenomenal para mi vida, vamos, porque me ha alegrado. Y sí, no, es una desgracia y horroroso ser una mujer soltera hoy en día y tener que demostrar a cada hombre que conoces que no le vas a joder la vida, que no le vas a que no eres una feminazi, que no le vas a destrozar. El miedo que viene en contra. El miedo y el rechazo porque están muy jodidos y ahora vamos a hablar de ello tranquilamente. Y voy a presentaros también a quien me hizo pasar mucho miedo, Ainhoa de Paz, responsable de la escuela Inner Fire y del proyecto Open Mind Project a través de la empresa Firewalking. ¿Lo he dicho bien? Bueno, has hecho un remix. Un remix. Nos lo va a aclarar ella. Ainhoa de Paz, además de eso, es una gran mujer, víctima también de la ley integral de violencia de género. La ha vivido y ha sostenido en sus brazos a mucha gente a la que tiene que ayudar y casualmente la conocí. Bueno, las casualidades no existen, porque estaba intentando ayudar a un papá del cole donde iban sus hijos. Su historia fue tremenda. Nos sentamos a hablar, le ayudamos todo lo que pudimos, pero cada uno toma su camino. Y hoy en día, Ainhoa de Paz, pues nos va a contar a lo largo de esta entrevista el proyecto que tiene, que es muy recomendable. Y explícanos tú, sin el remis, ¿qué eres? Soy persona. En primer lugar. Y de género me ha tocado ser mujer, pero me siento muy Manolo. ¿Pero estás segura? O eres fluido. Después de los 50 creo que ya me siento segura. Vale. Sí. muchísimas gracias por invitarme y gracias por atreverte a venir al evento, porque para mí era muy importante que tú supieras a lo que nos dedicamos y que hay mejor que vivirlo en primera persona. Yo tengo montada una empresa que se llama una escuela de habilidades que se llama Open Mind Project, en la que me dedicaba a hacer eventos de desarrollo personal. En todos estos eventos y formaciones que hago, tanto a título personal como en empresa, lo que metía eran dinámicas de alto impacto. Las dinámicas de alto impacto lo que te ayudan es a darte cuenta de lo capaz que eres y de la fortaleza mental
para lo bueno y para lo malo que tenemos. En enero, después de ver un vídeo de una abogada llorando. Antonia Alba. Exacto. Te mando un beso enorme desde aquí. Yo también no la conozco, pero me llegó al corazón. Fue cuando decidí invitarte, porque sé que, bueno, tienes trato con muchos hombres que sufren esta ley. Y bueno, yo a mi pequeño espacio hago lo que puedo. Y las dinámicas de alto impacto lo que me ayudan es que después de una jornada de trabajo, la dinámica ya sea caminar sobre brasas, sobre cristales, romper una flecha con la glotis y unas cositas así que hacemos. No es la dinámica en sí lo que es lo fuerte es con lo que conectas. Entonces hay que darse cuenta de nuestro pensamiento y poder pararlo. Y a partir de ahí la dinámica solo es conductora de este camino. Entonces... Pues muy bien hecho, deshecho el remix que yo había organizado. Y en primer lugar, bueno, gracias a las dos por estar aquí hoy y fiaros de mí. Y sobre todo me gustaría que empezásemos con algo muy sencillo. ¿Cómo definirías sencillo? ¿Cómo ves o cómo veíais vosotras cuando así habéis ido creciendo como niñas, mujeres, adolescentes y las mujeres que soy hoy en día, el feminismo, que entre, supongo que entre mujeres, madres, abuelas habéis hablado a los años, es decir, ese feminismo de hace 80, 100 años que supuestamente había una discriminación hacia la mujer y cómo veis ese paso del feminismo representativo para tener esa igualdad a lo que tenéis hoy en día y se ha conseguido gracias al voto de los, con mi respeto, 46 millones de gilipollas que escribimos en este horroroso, país. Horroroso. ¿Qué es feminismo no, no. Para ti? Mira, es que no sé ni por dónde empezar. Llegó, hubo un momento en que sí, el feminismo sí que era loable, ¿vale? Se consigue que las mujeres voten, se consigue que no haya brecha salarial, se consiguen un montón de cosas. Pero es que se le da en algún momento y desde cosas que no nos imaginamos, o sea, instancias altísimas, eso pega un giro, se da una vuelta de tuerca y se dice... ¡Ah! Esto es un filón. Las feministas marxistas estas de los años 70 cambian de repente en la defensa de la mujer y crean una palabra que se sacan de la nada que se llama patriarcado. O sea, se la inventan y dicen, hostia, esto es un filón. Porque el patriarcado y la lucha contra el patriarcado está primero regadísima de pasta, ¿vale? Les dan pasta... Voy a ir a lo peor de lo que quiero decir y así me lo quito de encima. La ONU y todas estas entidades supranacionales se financian con las mafias, ¿vale? La peor mafia del mundo no es solo la farmacéutica ni la armamentística, sino la prostitución infantil. Entonces, como eso es tal filón, pues esto riega toda una serie de políticas de género que se crean desde los años 70 mínimo, ¿vale? Con Kinsey, con el doctor Money, estos americanos canadienses, y de alguna manera, esto lo explica Lourdes Rosello, ¿te acuerdas? Sí. Que te le mandé el vídeo. Uh-huh. Y de alguna manera se está la idea de que los niños, no so, es que van a por los niños, evidentemente, esto no va de mujeres, van a por los niños. Entonces, los niños de repente tienen deseos sexuales, son seres sexuales, y a partir de ahí, por eso estamos donde estamos. Efectivamente. ¿Vale? Es un contrasentido y el feminismo tiene que apoyar eso. Y como hay que destrozar a las familias, hay que cargarse a los padres, porque los padres defienden a las madres y a los niños, hay que desproteger a los niños y para eso se crea el feminismo radical que vemos hoy y que no tiene nada que ver con lo de votar, ni con no sé qué, ni con no sé cuánto. No tiene nada que ver. Ainhoa. Perdón. Me ha asustado. Bueno, ya está. Ya lo he soltado y ya no vuelvo a eso. ¿Qué es para ti feminismo? Después de lo que llevas viviendo al menos 10 años aproximadamente. Pues mi abuela inventó el divorcio. Ahí va. Yo siempre digo eso. Yo, honrando a mi abuela, nunca me he casado. Como decía, hay que tenerles a prueba. Y partiendo... Yo me casé una vez y nunca más, ¿eh? Nunca más. Además de decir que es tu pareja, tu marido, es un tío cojonudo. Yo me reí mucho con él. Esta prueba solo lleva dos años. Para mí el feminismo hubo un momento en el que fue necesario y sigue siendo. Pero porque si nos basamos en que se está buscando una igualdad,
quizás una equidad, porque no somos iguales como personas, pues tenía su sentido y tiene su sentido porque en el mundo sigue haciendo falta. El problema, de ahí que yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con las palabras, es que una palabra se distorsione o se utilice mal. Esa palabra en sí misma no es mala. Lo que es tan... El contexto en el que se usa. Exacto, y las personas que la están usando. ¿Y mujeres y hombres. Entonces no tenemos que desvirtualizar y volver a ponernos hombres contra mujeres. No, no, esto va más allá. Y pero no... eso es lo que se pretende. Se pretende violentarnos para dividir nuestra responsabilidad. Ellos pueden pretenderlo. Claro. Otra cosa es cómo respondamos a los demás. ¿Tú crees que no hemos perdido esa capacidad? ¿Crees que no está perdida en la... Vamos a hablar de España. En la España del siglo XXI, ¿hemos perdido esa capacidad de luchar por defender nuestros derechos como hombres y como mujeres? Creo que lo hemos tenido fácil. Entonces la gente se acomoda. La capacidad no la hemos perdido. La hemos dejado de usar. Vale. Vale, entonces partiendo de ahí, nosotros estamos aquí, y cuando digo aquí me refiero en el mundo, porque somos animales sociales. Efectivamente. Y lo único que pueden hacer es separarnos, enchufar a los niños a una consola y que jueguen a través de ella. Es que Internet, a los hombres y a las mujeres. Internet era un arma militar del ejército estadounidense. Lo sabe todo el mundo. En el año 2000 viene Internet, ¡boom! Todos conectados y los niños totalmente esquizofrénicos. Bueno, los niños esquizofrénicos porque a los padres también les ha venido bien claro, que en su tiempo. Claro. Nos quitamos responsabilidad. Si cada uno adquiere su responsabilidad, no podrán hacer nada. Es que lo de... Es que es... Yo... Es que Sofía tiene me ha dicho fuera, y hay que decirlo con su permiso, que di muchísima información y muy rápida al de la ponencia. Y ahora la noto, que tiene capacidad de contención de todo lo que tiene que decir. Vamos a sacar porque es muy desagradable. Sí. Es muy desagradable. Yo misma me vuelvo loca. Yo misma. Claro. Con la yo mierda. Yo me dedico a la gestión emocional, claro, entre otras cosas. Voy a hacer terapia. Es muy importante que si gestionas tu emoción, el mensaje va a llegar. Si tu emoción no es la correcta, tu mensaje va a llegar distorsionado. Sí. Antes de entrar... Le has regañado un poquito. Vamos a Jesús promover. Y le has dicho que había hablado muy rápido. Pues lo mismo pasa con la emoción que tengas en ese momento. Sí. Vamos a promover desde aquí, y que no se me olvide, Open Mind Project, Firewalking y la escuela Inner Fire. ¿Por qué? Porque vamos a promover desde aquí que, en la medida de lo posible, que Ainhoa nos avise, para avisaros a todos vosotros y a todos vosotros, que podamos asistir y disfrutar de ese próximo curso que vayas a montar cuando lo vayas a montar. ¿Cómo ha afectado a vuestras vidas la igualdad? Si es que os ha afectado. La igualdad. Es que la igualdad de Irene Montero, de Ángela Rodríguez Pan. ¿Sabes? La igualdad es que metieron niños en el colegio. Esa sí. Empezamos ahí. O sea, pensé que igualdad era una cosa. Yo digo la igualdad. Es decir, la igualdad que vives con el tema de tu familia. La igualdad que has vivido con tu expareja. Es decir, la igualdad... Yo no me siento igual, me siento superior. ¿A quién o a qué? Con esta igualdad que hay ahora, me siento superior. Vale, sí, efectivamente. Céntrate, Jesús. Ya, pero yo, si yo digo que tengo dos muy buenas amigas que son superiores a mí, va a haber la sensación de que... Es que me siento porque tengo una ley que me superiores. Protege. Jurídicamente, aunque siente mal, y yo creo que tengo confianza con ellas, pero puedo decir que jurídicamente son seres superiores a mí. Tienen muchos más derechos que yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vale. Pero ¿sabes qué? Y además, yo me casé en Alemania, ¿vale? Me casé en España, pero viví 20 años en Alemania. Cuando yo me divorcié, mi propia abogada, que la consulté, me dijo, Sofía, si tú demandas a tu marido por malos tratos, en Alemania esto de igualdad va muchísimo más despacio, ¿eh? No tiene nada que ver, por suerte. Pues puede que no la haya, correcto. No la hay. Estuve haciendo un curso una semana en Alemania en 2019 y no sabían
supongo que otros que lo conocéis, no saben ni siquiera lo que es una VPR, una evaluación de riesgo policial. Totalmente. No existe un protocolo de actuación policial de violencia de género. Claro que no existe. Porque me lo contaba un amigo, que estaba allí, era policía de Policía Nacional, me decía, esta gente no tiene ni idea. Claro. ¿Por qué? Porque lo que existe es violencia doméstica. Claro, correcto. Y por eso estoy contenta de que mis hijos vivan en Alemania y no aquí, porque si vivan aquí, yo les saco del colegio, pero a la primera. O sea, de hecho, charlas, nada. Y de adoctrinarles y decirles cómo se tienen que masturbar, pues tampoco nada. Bueno, a lo que iba. Ahí. Me dijo mi abogada que si iba por violencia de género, que tenía, no, por violencia doméstica y malos tratos, aunque en Alemania no haya esto, yo me quedaba con la casa, yo me quedaba con tal, yo me quedaba con, cosa que rechacé evidentemente porque yo no iba a hacer eso. Entonces, si esto es en Alemania, imagínate lo que pasa en España. Pues lo mismo. O peor, por eso hay tantas denuncias falsas, por malos tratos, por violación. No iba por ahí. Es que se me ha ido el hilo. No, pero ibas bien. A lo de mí. ¿Cómo ha afectado, en este caso, que ibas bien, cómo afecta la igualdad en tu vida? Es decir, antes nos has comentado que tienes la sensación de que los hombres... Yo no las tengo miedo porque son amigas mías y las conozco, pero porque tenemos miedo a mantener relaciones con mujeres. Totalmente. Tomar una cervecita, muy bien, pero tú para su casa y yo para la mía. Claro. Eso está llegando a... Hombre, claro que sí. La vida de las mujeres de vuestro entorno, ¿entendéis? O eso se habla entre mujeres. Sí, joder, sí. Tía, ¿qué le pasa a los tíos hoy en día? Claro. ¿Eso está afectando a vosotras como igualdad? Sí, porque a mí me dice un tío que conocí encantador la semana pasada, me dice, es que Sofía, me puedes joder la vida. Nos vamos juntos a tomar algo, pasa no sé qué, nos hacemos un arrechucho o lo que sea y tú al día siguiente me denuncias por violación y me has jodido la vida. Efectivamente lo puedes hacer. Cualquier mujer un poquito desquiciada, un poquito rencorosa, te jode la vida, pero de la noche a la mañana con una denuncia falsa. ¿Que no? ¿Que no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, es cierto, pero yo creo que les asustas porque estás muy puesta a la ley. Porque hay mucho inconsciente que todavía no saben. Sí. La gran mayoría de los tíos no saben a lo que se enfrentan porque lo ven en la tele. Lo sabemos, el grupo reducido o cada vez más grande. Perdona, la policía lo sabe. La policía y la Guardia Civil lo ven todos los días. Todos los días. Pero yo, a muchos hombres se lo digo. A mí me llaman muchos hombres cuando me vuelven, ¿qué era aquello que decías que tenía que hacer? Ay, porque al principio para ellos es como me estás contando un cuento chino. El síndrome de la avispa hasta que no te pica. Exacto. Claro. ¿Se acuerdan de que algo dijo Ainhoa de que me picaba algo? Sí. Ya te ha picado, ya sabes el dolor que produce. Sí, lo bueno es que te tengan como referente y entonces ya venga, tranquilo, cógete una cámara, te mando el link. Pero hay mucho desconocimiento. Mucho. Entonces creo que les estás asustando por decir todo lo que sabes. Ya. O sea, lo que pasa es que quizá... Y encima soy antivacunas y anti todo, pues claro. Sí, hay asusto, cierta información sí, que no se puede contar hasta que se tiene cierta, vamos a decir, intimidad. O cierta confianza con las personas, porque sí que es verdad que, fíjate, lo que estamos hablando antes, ¿no? Cómo conozco yo a mi mujer y tal, y yo me encuentro, imagínate, que en vez de ser como mi mujer María José, conozco a Sofía, te cuento mi plan, estoy denunciado, tengo un hijo y no quiero saber nada de mujeres. Mi mujer, lo primero, que no sabía nada de esto, no sabemos ninguno nada, ¿vale? Bueno. En 2005-2006, y me encuentro con una mujer y me dice... Que tú estás denunciado, ¿por qué? Tú no matas una mosca. Y que decía, hombre, claro. Que yo soy militar, que yo, hostia, he estado 8 años en infantería marina, que yo... Decía, ya, una cosa es tu profesión y otra cosa es que seas capaz de producir daño. Y yo lo que veo es que tú no matas una mosca. Claro. Entonces, bueno, si yo me encuentro con esa mujer, que no tenía ni idea, me encuentro con una mujer tan puesta como tú, que me dice, no, mira, es que nada, y digo, ¿por qué me cuentas esto? Hostia, es igual, es que me quiere, ¿entiendes la diferencia? Entonces, sí, claro, sí. ¿Qué pasa? Que hoy en día es difícil. Fíjate, no te digo que es imposible, pero que a veces, hace 10 años, era muy difícil que una mujer supiera de estos temas. Hoy en día, la que no tiene una relación con un hombre o con dos de ese tipo de situaciones, tiene un hermano, tiene una nueva pareja que lo está viviendo con una ex de turno y dices, yo tengo mujeres o tengo amigas que son fiscales, jueces, profesoras de derecho y dicen... Joder, Jesús, yo es que a veces veo tu vida y digo, este tío es un paranoico, este tío está loco, es un machista recalcitrante que no ha superado la separación de tu mujer. Y digo, yo es que nunca he estado casado. Y digo, claro, dice, y no hay nada mejor que vivirlo en tus carnes. Y dice, joder, es que siempre me acuerdo de ti. Y además me dice ella, con el puto síndrome de la... Y perdón por la palabra, el puto síndrome de la avispa. Dice, claro, ahora vivo en mis carnes lo que está sufriendo mi pareja con su hija. ¿Y cómo puede ser una mujer tan hija de Satán de hacerle eso a la niña? Digo, ahora me entiende, dice, ahora entiendo tu caso, entiendo a Oscar, entiendo a cientos de miles de padres. Digo, entonces tú eres otra paranoica, dice, joder, igual que tú. Entonces,
El síndrome de la avispa no es una cosa que haya apodado yo, me lo inventé aquel síndrome un poco por el dolor que produce una picadura. No es lo mismo, por ejemplo, si me pica a mí, a que le pique a otra persona que tiene alergia a una avispa. El dolor, la sensación de ahogo te puede matar. Sí, sí. No, pero me duele. Cuando tú lo ves en tus carnes, si alguien que a lo que tú llegas a Ainhoa, le dices, oye, mira, Ainhoa, me ha pasado esto, no veo a mi hijo y tal, y llega Ainhoa y no te lo dice. No, y además te lo dice como te lo dice ella. No, calmada. Jesús, no te preocupes. Coge esto, llama a un amigo, o mira, hace esto. Jesús, vamos a tomar un café. Y le asesora sobre ciertas cosas. La sensación de seguridad que te transmite ella. Dices, joder, ¿por qué tengo que tener miedo? Te quita el veneno de la avispa, te cura, dices... Ella lo dice de una manera y yo lo digo de otra. Yo lo que traduzco al castellano es, yo voy a fabricaros el traje de Iron Man. Os voy a decir cómo hay que funcionar, pero el que disparas y vuelas eres tú, porque es tu casa, tu vida y tus hijos. Entonces, yo no puedo disparar por ti, ni volar por ti, ni derribar objetivos. Yo hice esto, a mí me ha funcionado. Hasta ahora, la gente que ha ayudado, y mira que son muchos, no nos han condenado a ninguno, de momento. ¿No? Exacto. Y entre ellos está la gente que me ha mandado a Ainhoa. A altas horas de la noche han salido todo bastante bien. Entonces, cuando yo valoraba antes cómo afecta hacia vosotras esa igualdad, es hacia ti lo que detecto es, tú ya con tu radar detectas el miedo en los tíos. Pero es que está por todas partes. Ella no, porque ella... Lo detecta, pero no lo transmite. Ya. A ver, es gestión emocional. No, yo claro. A ver, aquí parezco tranquila, pero... No, o sea, ahí tengo, no. No, que no se engañe, que no es tranquila. Además, es muy jefa y dirige mucho. No, pero al final la vida te lleva a esto. No te vale de nada, ¿sabes? Ni ir de frente, ni agresividad. No. Es lo que quieren. Entonces, lo que pasa es que la actitud que tú presentas, por ejemplo, yo te conozco. Yo cuando te vi en el escenario bailando, yo dije... Hasta que me viste la cara, me sacaste allí, me sacaron las amigas y los amigos de allí a bailar, y yo soy muy cortado, soy muy timidillo. Claro, yo la Ainhoa que conozco, pues es una mujer que viene con un problema, que cuando tiene un problema gordo y algo que ya no sabe, viene y me pide ayuda. Y claro, yo veo a esa persona ahora con toda la autoridad que tienes dirigiendo una empresa, un proyecto donde hay gente que está sumamente jodida, y eres capaz de hacer que un tío, y yo, si me permite José Antonio, pues se juntarán los vídeos con el piso de Ainhoa también, coño, que yo he roto una flecha así de larga con el cuello. Y yo 10 minutos antes lo dices y digo, ni de coña. ¿Cómo no te lo dije? Yo, ni de coña. ¿Quería pasar por una esta de cristales? Digo, tú estás loca, tía, yo te conozco, pero me parece muy bien, pero es que los pisos son míos. Y coño, pasé. Entonces, la sensación de tranquilidad que te transmite alguien que sabe no de jurídico, sino de... controlar emociones, lo principal de todo esto, creo, y tú corrígeme si me equivoco, es el hecho de que cuando llega una persona que está desbordada porque no controla esto, que no consigue tragar, no puede dormir, y llega una persona, te toca así y te dice, te pongo ahí el micro, tranquilo, que de esto yo sé. Entonces, claro, tu sensación de aceleración se reduce a lo mínimo y encima empiezas a pensar... Hostias, ¿de esto se puede salir? Y entonces te presentas. Claro, tranquilo que de esto sales. Es que hay personalmente, bueno, mi amigo cree que no va a salir. Y de hecho, cada vez va peor. Ahora ya no tiene ni la custodia compartida. El régimen de visitas que tenía, que era una semana sí, una no, ahora se ha ido a la mierda. Y esto... Por eso es que es súper importante los talleres que haces, porque este señor está totalmente desbordado y además las 24 horas, run. Pero eso es lo que nos tenemos que dar cuenta de ellos, os decía, la tranquilidad. O sea, ellos no hacen nada, te plantan, tú dices la picadura de la avispa, ellos te plantan una semillita de miedo y nosotros la regamos día a día con nuestro pensamiento. Entonces, si no hay nadie tranquilo que además te dice, yo he estado ahí y peor. Y mira cómo estoy. ¿Sabes? Y el poder ayudar a otro cuando tú sales de ahí es lo que te da la vida. Sí, de hecho yo en la... En el, no sé cómo llamarlo. Evento, a mí me da... Yo vengo ya escaldado de muchas cosas y creo que no me conoce suficiente. Yo no tengo miedo ni a nada ni a nadie. No, perdí la vergüenza hace mucho tiempo y no me importa decir lo que pienso y lo que sé, lo digo. Y lo primero que le pregunté antes de nada, oye, Ainhoa, yo puedo hablar de esto. Yo no sé si hay gente que esté afectada, no sé si hay mujeres maltratadas. Lo primero me dijo, habla en libertad. Y yo veía los rostros de algunas personas que estaban como diciendo, ¿qué coño está contando este tío? Cuando lo argumenté, que luego, bueno, lo derivó ya muy bien, porque no veníamos a hablar de este tema, sino simplemente que veáis que yo era una persona pues que tuvo este problema, igual que he puesto una cojera, un cáncer, una leucemia o una ceguera. De hecho, ahora que digo ceguera
impresionante, tu amigo, un señor. Te lo iba a traer. Joder, puede ser, te tomo la palabra para la próxima. Impresionante, un, es que no sé, que para mí era un ser divino. La capacidad de transmisión de bondad y de afán de, bueno, afán de superación, si es que siempre lo ha superado todo. ¿Cómo te habla un hombre que de la noche a la mañana se queda ciego? O sea, lo que tú ves ahora mismo es, pierdo mi, o sea, pierdo mi el mundo, resto de mis hijos, yeah, de mi mujer, de mi casa, de coger un tetrabric de leche y beber, de abrir un grifo de agua, de conducir, de ver un árbol cómo se mueve con el viento, de cómo vuela un pájaro, de no solamente leer la fragancia de una playa, sino el ver cómo se mueven las olas, lo pierdes. ¿Así? Y este hombre se sentó, que parecía, me recordaba, fíjate, a Cantinflas, se sentó allí tan tranquilamente, con una paz. Me hubiera gustado darle un abrazo porque le di solamente la mano. Su tono de voz, cómo habla de lo que ha vivido, dices, ¿y yo me quejo? Hostias, soy un miserable. Porque ese hombre sí que ha vivido un drama. La denuncia falsa, meterte a la cárcel, pero ese hombre, a mí me pueden meter a la cárcel 3, 15, 20 años, 14 y medio me pedían. Pero ese hombre le han robado la libertad, una enfermedad o lo que fuera, no, no, el resto quites, de su vida. No te quites mérito. No hay, no, para él lo tuyo también le llega cuando yo se lo cuento, y muchas personas no salen de esta, no solo no, les solo pica la avispa, sino que tienen alergia y se suicidan. Sí, y tú sí has salido además más fuerte. Estado. Y él ha salido mucho más fortalecido. Yo creo que si vieras lo que él ve que nosotros con ojos no vemos, a veces dudas de si los ojos son buenos o no. Pero hizo un ejemplo, no sé si te acuerdas. El vídeo que puso de las personas describiendo el mar. Joder, es, mira, se me pone los pelos de punta. Es que más es impresionante la experiencia de que la gente que ve, nosotros que tenemos la posibilidad de ver, vemos 10 o 100 veces menos que él. Yeah. Y la gente se sentó en una playa, gente que ve, hostias, es que me cuesta hablar porque me emociono. ¿Ves la imagen del vídeo? Además está muy bien elaborado con la edición de vídeo y la luz. Y la gente se sentó y la gente le preguntaba algo, ¿qué ves? ¿Qué percibe? Bueno, pues se sentó una persona ciega y, hostia, no soy capaz de reproducirlo. Yo me emocioné. Claro, te hablaba de los olores, de la sensación del aire, de lo que había oído, de los ruidos. La brisa, brisas, el olor, cosas que para nosotros, como las estamos viendo, no ponemos atención. Claro. Y luego le cerraron los, taparon los ojos a todos y empezaron a percibir instantáneamente cosas que su vista supuestamente les está filtrando. Les llega información, pero no saben lo que. No la están valorando. Esa es la cosa. Entonces, su proyecto me parece tan apasionante y te digo sí a todo lo que quieras hacer, porque la gente que está denunciada, una mujer maltratada, un niño que no ve a su padre, una abuela que se queda sin ver a su nieto y ha muerto por COVID y ha muerto 2 años sin poder ver a su nieto, esa gente hay cosas que no ve viendo. Exacto, no ve. No ven. Entonces es tan importante cuando yo... Efectivamente. Entonces, de ese tipo de circunstancias, fíjate tú, los astros de la vida, no os conocíais, os he presentado fuera y joder, me siento súper orgulloso de que levantes un teléfono, oye, Sofía, ¿puedes venir más? Además fue ayer. ¿Puedes venir mañana? ¿Ayer fue? ¿Antes de ayer? Y a, ti, a mí ayer. Ayer dije, hostia, sí, a pesar del atasco de donde vienes, que bueno, te lo agradezco. Vamos a seguir porque no quiero terminar, sobre todo hablando de los proyectos, de lo que es igualdad. Si yo os hablo, y esto os vais a reír, pero tiene cierta sorna, es si yo os hablo de un número, ¿vale? Voy a intentar taparme la cara para no ni sonreír. Si yo os hablo sobre una cifra que es 0,01, ¿a qué crees que me estoy refiriendo? ¿Economía, publicidad, merchandising, venta de productos o a algo concreto? Te ha cambiado hasta la cara. Nivel mental de Irene Montero, no sé. 0,01. Perdón. Perdón, señora. Pero váyase de ahí, por Dios. Si yo te hablo a ti del 0,01. No sé, de las denuncias que llegan. Vamos a hacer trampa. No sé. Si yo os hablo de denuncias falsas, ¿creéis que existen o no? Existe. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Crees que existen? Si porque es facilísimo. Dicen que solamente hay un 0,01. Mira, exacto, por favor, de verdad. Pero si hoy te he contado lo de las violaciones falsas, si existen denuncias de violaciones falsas... Esta mañana de televisión, donde muy fuerte, señores. Esta mañana en Antena 3, los mismos... Es que estaban entrevistando... Era la violación esta de Murcia. Sí.
y salía el defensor, el abogado del hombre diciendo que esa denuncia era falsa porque no, y en el plató estaban a todos que les echaba humo la cabeza. Y como les echaba humo, es que ha sido alucinante ver eso, porque ellos mismos empiezan a ver, ellos están pagados para que digan que la violencia de género es lo peor, la lacra, que solo matan los hombres. Y eso es injusto, es totalmente injusto para los hombres, para las familias, para les está destrozando. Y ellos mismos se daban cuenta en el plató, cuando se dieron cuenta de que esta denuncia... A través de los hechos que estaba esperando el abogado, claro, al final me manda un mensaje y dice, se han dado cuenta que es una denuncia falsa. Se ha confirmado que es falsa. Y entonces ellos rápidamente... descolocan y cambian de tema, pero ellos mismos se dan cuenta de su propia disonancia cognitiva, porque hay algunos que sí saben lo que están haciendo, pero hay otros que van por desconocimiento y por inercia. Borregos. Claro, hay borregos, pero me refiero dentro de los perrodistas. Tienen un dinero por decir ciertas cosas, porque esto está regadísimo de dinero. Todas las políticas de dinero, de género, es igual a muchísima pasta, pero a niveles... que ya sabéis con qué os he dicho que se financian, con las mafias, y la peor de todas, ya sabemos cuál es. Pero bueno, entonces ellos mismos se dan cuenta que ellos mismos van a ser víctima de esto. Un perrodista decía, pues a mi suegro o a mí no sé qué, le han puesto una denuncia falsa de género, de maltrato. Y todos, ¡ah! No me digas, pero eso es imposible. O sea, es una locura. Es que Susana Griso es una fanática del feminismo. Entonces, todo claro, lo que sea destruir esa imagen, pero ella misma, el de luz, va contra su ideología. Entonces, sí, claro, pero... la ataco mucho en redes sociales porque me parece un indigente mental, con todo mi respeto. Una persona que no tiene vergüenza, porque me cuesta a mí creer que una persona que tenga capacidad de difusión no puede difundir la mentira que difunde ella con la ideología. Pero a lo mejor, pero yo creo que algunas personas en esto son ignorantes, como hablábamos antes, ¿te acuerdas? Bueno, a ciertos por niveles, ignorancia. Creo que son comisionistas, bueno, sí, que no es lo mismo. Claro, bueno, pero hay, o sea, de todo. Se hacen los ignorantes con el dinero que reciben de los demás. Pero bueno, ¿cómo es les posible? Pagan por decir. Claro, no pero, son capaces de. Sí, pensar. Pero bueno, date sí. cuenta que todos ellos tienen hijos. Todos ellos van a ser. Pero les ha picado. No es que son hijos. No les ha picado, pero les va a picar. Y es inevitable. Tiene, creo que tiene un niño y una niña. Sí, no sé, o si es inevitable. Dos, tiene un hijo varón. Claro. Y creo que tiene claro. que tener ya la edad de la adolescencia. Claro. Susana Griso, tú no estás exenta a esto. Y claro. no te deseo nada malo. No. Pero ten por cuenta que esto tiene más fácil que te pique a ti ahora claro. a que me pique a mí. Claro. 0,01. Quiero que hables, antes de que venga el jefe, quiero que me hables de, repito, Open Mind Project, de Inner Fire, porque también tengo una pregunta para Sofía sobre el tema de lo que vivió en las jornadas de Navid. Y que me hables de Firewalking. Explícanos, yo tengo un problema. Soy un papá denunciado, estoy sin ver a mis hijos y yo me dice una persona que se llama Jesús Muñoz, hay que ir al próximo evento que monta Ainhoa. Me ha vendido una moto de, joder, ¿qué me voy a encontrar allí? ¿Qué puedo esperar? ¿Y cómo nos ayudáis? Vale. Esto no es magia, ni por mucha brujería que haya, un evento te va a cambiar la vida. ¿Vale? Entiendo, y tenemos que aceptar todos, que hay que encontrar buenos profesionales, ya sean, aunque nos llamen intrusistas, coach, o personas que te acompañan, no te ayudan, te acompañan, o psicólogos, psiquiatras, lo que necesites. Y a partir de ahí, pues nosotros lo único que hacemos es en un evento o en mi forma. La escuela Inner Fire lo que hace son instructores de Firewalking, que en un principio estaba orientado pues a gente que se dedica al desarrollo personal, coach, speaker, y es las herramientas que hemos estado hablando. Realmente he cambiado este pensamiento porque viendo lo que cambia la formación en sí misma, yo lo que busco son buenas personas que se quieran formar como instructores de alto impacto y acompañarnos a ayudar a otras personas, a darse cuenta de que el bloqueo mental es el que te hunde en la miseria y que si tú eres capaz de cambiar tu pensamiento y gestionar, porque antes has dicho controlar tus emociones, no sé, gestionar, es cierto. ¿Vale? Además, hace mucho hincapié en la gestión. Es gestión. No es el control. El control, claro, te puede pasar lo que a mí, que te pasa factura. Cuando pierdes el control, pues la tenemos. Mientras que si tú lo gestionas, es volver un poquito a lo que os estaba diciendo antes, a que seamos seres humanos, que nos acompañemos los unos a los otros, que compartamos las cosas. Y en estos eventos y en la formación de 5 días, pues estoy segura que lo vas a probar. Descubres, me pico los anillos, ¿sí? Descubres muchas cosas de ti. Creo que esa formación en sí misma es,
se llama Inner Fire, buscar tu fuego interior, que nosotros decimos que cuando tú enciendes esa llamita, que nos están apagando poco a poco, ya puedes ir encendiendo otras. No vas a estar. De hecho, si no me equivoco, el día del evento veníais de una formación de había, porque habíais... Justo, salían los instructores. Los instructores nuevos, eran tres o cuatro, eran dos chicos y dos chicas, ¿no? Exacto. Granaínos. Me hizo mucha gracia las dos mujeres de Andalucía. De Granada. De Granada. Y el chico que era holandés o sueco. Ecuatoriano. Ecuatoriano. Y un canario. Sí, pero. Ah, bueno, cierto. Sí, vive en Barcelona, sí, tenemos de todo ahí. Era un cachas, un chaval muy guapete. Y que dice que el poder está en la mente, está cuadrado y buenísimo. Sí. Y tenía a todos cabreados. Sí, eso es cierto. Y la verdad es que fue, no fue. Ese evento fue la, vamos a decir, el posgrado, ¿no? La, exacto, la práctica en directo, aunque ellos llevan 5 días practicando, y realmente lo que es un trabajo para dedicarte a ello y ayudar a otros, pero como lo tienes que probar, te tiene que picar, ¿no? Y una vez que te pica, tú ya puedes ayudar a otros. Si no has estado en... No hace falta que sufras todo, pero sí que tengas a alguien cerca, que lo vivas. Pues si tú no has probado una flecha, ¿cómo se la vas a explicar a otro? Había un crío pequeño, 10 o 12 años. Sí, su mamá es de la anterior promoción. Que es instructora ya, ¿no? Me parece. Es instructora. Ella se enamoró del fuego en una formación que me conoció y a partir de ahí decidió formarse. Y su hijo va con ella a todos los sitios porque también hacemos formaciones con adolescentes. ¡Ay, qué bueno! Sí. Pues me sorprendió buenísimo. Porque yo soy una persona... Pasaste miedo, dilo. Pasé miedo, hay que decirlo, yo no soy... ¿Y cómo se te pasó? Diciendo, has pasado por cosas peores. Sí, y no, fíjate, pero lo que más miedo me dio fue acercarme a gente que no conocía. La sensación de, yo siempre lo traduzco a Ainhoa la conozco, a Sofía la conozco, y además... ¿Que eres tímido ahora? Resulta que es tímido ahora. No, a ver, tímido. A ver, no, una cosa no, es lo que tú conoces de mí y otra cosa es la persona que tú ves. O sea, la persona que yo soy fuera de un micrófono. Pero... el kit de la cuestión de lo que yo quiero transmitir es, tú lo has vivido en directo, cuando me doy un abrazo, ha habido una forma de darme el abrazo, yo no había caído en eso, que es, vosotros lo llamáis corazón con corazón. Sí, enseñamos a dar abrazos. Porque... Y no sabes, yo dije, bueno, abrazo, hola, ¿qué tal? Y soy muy cariñoso. Y la gente, la sensación de quedarte con un abrazo más de 3 segundos ya es incómodo. Ya. Y que se te acerque una mujer que era la madre del niño y te da un abrazo, la sensación de, ¡ostras, qué paz! Quédate, y te toca corazón con corazón, con una persona que no conoces de nada, es a lo que me refiero, que soy tímido. Yo soy muy reaccionario porque no me gusta acercarme a gente con la que no tengo contacto. Un abrazo es una cosa muy personal, muy íntima. Un abrazo, no, hola, ¿qué tal? Un abrazo. No, un abrazo como los que dan ellos es muy jodido. Luego me das uno, claro. Y sales muy reconfortado. Para terminar, quiero que Sofía, en la medida de lo que tú puedas, fuiste una de las personas que asistió como público a la ponencia de Anaviz que hicimos en el CEU. ¿Qué conclusiones, lejos de que yo hablo muy rápido y que había mucha información que había que procesar de los distintos profesionales, peritos, psicólogos, abogados, tanto informáticos como el mundo del derecho penal y civil, qué conclusiones sacaste viendo un poco la acción del resto de los 120, 150 personas? ¿Qué sacaste de ahí? ¿Algo positivo? ¿Crees que la gente hace falta más cosas como estas o que la gente no se enteró? Me quedé loca, me encantó. Es que me estaba eufórica, estuve eufórica un par de días porque estos temas, yo no hablo de eso, yo hablo con gente que no sabe de esto. Y entonces, claro, es cuando me enfado, cuando me sale la locura, la agresividad, pero con vosotros, con la gente que había ahí, bueno, además gente fabulosa, todos, el del... Me gustó mucho el perito informático. Totalmente, me quedé loca. El del me quedé loca. Que, no, voy bueno, a contarla bueno. Así, porque supongo que saldrá el ya por eso. Fin esta semana. La gente, yo no lo sabía ni que era capaz de hacer eso el perito informático, que es Gabriel Araujo, al que recomiendo. Cualquier problema que tengáis, fabuloso. Ordenadores o teléfonos, o que os hackeen un teléfono, recurrir a él. Gabriel Araujo es un crack. ¿Cómo manipulaba un tuit de Irene Montero en directo? En directo, o sea, meterte en la cuenta y modificar el texto de un tuit. Decías, ponía, voy a dimitir, os anuncio o algo así. Alucinante, y entrabas en el Twitter. Pero era verdad. Es real. Sí, es real. O de, ponía otro en inglés, de el expresidente de Estados Unidos. El Donald Trump. De Trump. O cómo nos enseñó a observar las pruebas falsas manipuladas como pruebas en un proceso judicial de denuncia. Eso me pareció fascinante, porque efectivamente con la inteligencia artificial, ahora todas estas
quien quiera WhatsApp, poner... Un WhatsApp claro, manipulado en el que tú supuestamente claro, denuncias o amenazas claro, de muerte a tu mujer, presentas un claro, WhatsApp manipulado y dices... Manipulado. Siento deciros que mi otra vida era informática. ¡Oh! Ah. Y yo sabía mucho de Photoshop, por eso los de Photoshop somos conspiranoicos, porque sabemos cómo se manipula la información. O sea, es que son ceros y unos una foto. Y es que es alucinante. La alienación parental que contaba José Manuel Aguilar, un hombre que lleva, y doy fe, porque esa ponencia la vi yo hace más de 10 años, es la misma ponencia que dio hace 20 años. Sí, es verdad, ¿ha cambiado algo en contexto? Es decir, podemos hablar de violencia de género, denuncias falsas de ahora, de hace 15 años o cuando te conocí. Es el mismo contexto. No hace falta cambiar la variación ni el contexto de las charlas, porque sigue siendo lo mismo. Sí. Y lo que hay que empezar a gestionar es a la gente que se dé cuenta y despierte. Claro. Pero es despertar depende de uno. Sí, pero hay que transmitirles que eso está ahí, que vamos a estar ahí. Claro, pero es que son como son... No, son como son. No sé qué iba a decir. Se me ha ido la olla. Bueno. Que me pareció fascinante, fascinante. Me encantó. Solamente y tiene que haber más. Tenía muchísimas cosas para hablar, pero sí, me quedo con lo positivo, porque como sabéis, el tiempo aquí es finito en la radio. Si estuviese en mi canal, pues aquí podría estar 4 horas, pero José Antonio ya me está regañando a través del cristal y me está diciendo que corte, porque hay que seguir emitiendo programa. Una última cosa. Aparte de que lo vamos a poner en el canal del vídeo, abajo en la caja del vídeo, ¿cómo podemos contactar contigo o con los eventos que realices? ¿Dónde podemos enterarnos de los eventos que vas a realizar, por ejemplo, en Madrid? O si vas a hacer eventos en Barcelona, Sevilla, ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Mira, mañana tengo uno en Barcelona, igual que al que fuiste, un pequeño evento. Al final lo que buscamos es que la gente se conecte con su poder interior, ¿vale? Y que saquen esa fortaleza y demostrárselo muy poquito espacio que la tiene. Y a partir de ahí que haga lo que quiera. Entonces, yo tengo mi página que es onproject en inglés.es o la escuela de Firewalking innerfire.es. Vale, en cualquiera está todo publicado. Luego te paso el link para el que link, podamos y ahí vienen los eventos. Video. Y evidentemente, como te voy a invitar a todos, luego vienes o no, pues. Yo he de decir, y lo digo públicamente porque es de bien nacido ser agradecido, te pido disculpas por el retraso en haberte, pero sabes el volumen de llamadas y WhatsApp que tengo, que a veces la gente se enfada porque soy una persona humana, no soy una empresa y ayudo a la gente en mi tiempo libre y me fastidió mucho no haber podido coger el teléfono, te lo cogí casi en febrero o marzo. 2 días antes del evento. ¿Qué fue? ¿Cuándo? ¿A principios de marzo? 18 de marzo. 18 de que marzo. El día después era el Día del Padre. Te dije, es un día estupendo para que los padres salgan fortalecidos. Efectivamente. Y había tardado en cogerle la llamada cuando me dijo, no, si no hay llamado. Y te pido disculpas porque me hubiera encantado ver ese proyecto, que estoy a tu disposición. Fue una experiencia brutal, os la recomiendo. Y esto, no, yo sabéis que no, ni vendo humo, ni prometo cosas, ni juro. Pero las cosas que yo pruebo, estáis en manos de grandes profesionales. Si yo soy capaz de romper una flecha con la... ¿Glotis? y pasar por encima de cristales. No es el hecho de pasarlo, sino las sensaciones que recibes, el apoyo, el dar un abrazo, el saber que eres capaz de hacer algo que hace 5 minutos eras imposible. Si eres capaz de pasar por eso, eres capaz de ganar un proceso judicial, de recuperar a tu hijo, de salir de una denuncia falsa, de conseguir que tu madre se vuelva a ver con su nieto. Es decir, son cosas tan palpables y tan fabulosas que solamente puedo decir gracias. Gracias a ti, Sofía, por la confianza de haber asistido hoy por primera vez. Espero que vengáis muchísimas más veces. No las tengáis miedo. Tú no tienes problema porque tienes tu pareja. Pero yo, Sofía, ya estoy muy así. No, ni muerden ni comen. No todas las mujeres, por suerte, son malas. Un pequeño grupúsculo son las que se aprovechan de la ley y muchas de ellas ignorantes, porque no saben en el mundo en el que las meten y muchas veces ya ellas no pueden echar marcha atrás. Pero antes de hacerle eso al padre de tu hijo, que te puedes separar, hacer lo que tú quieras, piensa que tu hijo mañana va a ser padre y tú vas a ser abuela de esos nietos que tenga tu hijo y vas a vivir en tus carnes lo mismo que estás haciendo al padre de tu hijo actualmente. Una cosita, solo no me puedo quedar. No. Que si realmente son mujeres y realmente son madres, tienen que pensar en sus hijos, no en su expareja o en la exfamilia, porque el daño se lo están haciendo a los niños. Dejarle sin padre tiene unas consecuencias demoledoras. Y lo que la comedura de cabeza, bueno, ¿cómo les dejan? Porque nosotros al final ya somos adultos, pero esos niños van a ser adultos y no quiero pensar lo que estamos creando. Pues mil gracias de todo corazón, enormemente agradecido. Solamente puedo deciros que mil gracias, que estoy a vuestra disposición,
que seguramente el jefe va a pedirme vuestro teléfono para que hagamos más programas como este. El mío seguro que no, que grita mucho. Y hasta aquí todo, amigos. La cortina de humo, Radio Decisión Radio. Gracias al compañero que tenemos en la mesa de edición de audio, que hace posible que este sonido llegue a todos vosotros, y el vídeo, que lo va a editar José Antonio en breves días, si puede ser, igual está para el fin de semana, y que disfrutéis como disfruto yo de la compañía y de la profesional y amabilidad de nuestras dos invitadas de hoy. Mil gracias, fuerza y honor. Hasta la próxima, amigos. Gracias.